A finales del siglo XV, los exploradores españoles consiguieron llegar al continente americano, un continente que para ellos era desconocido. Aunque al principio las relaciones entre los pueblos americanos y los españoles fueron amistosas, rápidamente comenzaron a surgir los problemas. Los españoles deseaban conquistar las tierras americanas y así aprovechar sus recursos económicos, así que iniciaron un proceso de conquista a lo largo del continente. Este proceso de conquista fue posible gracias a la creación de una institución conocida como la Encomienda. Pero, ¿qué era la Encomienda? La Encomienda fue una institución creada por la monarquía española, con la intención de recompensar a los conquistadores españoles, organizar la economía de las tierras conquistadas y evangelizar a los pueblos indígenas. En esta institución, la corona española permitía que algunos de los españoles en América tuviesen a un grupo de indígenas bajo su control. A estas personas se les conocía como encomenderos. Los indígenas estaban obligados a pagar tributos al encomendero. A cambio, el encomendero debía enseñarle a los indígenas la religión y costumbres de los españoles. De esta manera, la encomienda sirvió para que los españoles aprovecharan el trabajo de los indígenas y también para que los indígenas adoptaran la religión y la cultura de los españoles. Las primeras encomiendas fueron creadas en las Antillas a principios del siglo XVI. Allí, los indígenas fueron forzados a realizar construcciones y a trabajar en las explotaciones de oro. Pero ellos no estaban acostumbrados a este tipo de trabajos. Por eso, los conquistadores pronto los reemplazaron por esclavos africanos. Rápidamente, la institución de la encomienda se expandió por el resto de tierras dominadas por los españoles. En México, la encomienda fue muy importante para el desarrollo de la minería y el desarrollo de las haciendas agrícolas y ganaderas. Estas actividades fueron fundamentales para el comercio. En Centroamérica, los indígenas pagaban tributos al encomendero con trabajo personal y con granos de cacao. Con el tiempo, allí se desarrollaron grandes plantaciones de cacao. En Venezuela, los pueblos indígenas pagaban tributos realizando servicios personales, trabajando en las haciendas de los encomenderos. Por su parte, en Colombia, las encomiendas se organizaron en las minas de oro y también en algunas haciendas. En Perú, los pueblos indígenas eran muy numerosos. Allí, desde antes de la llegada de los españoles, existía un sistema de trabajo conocido como la mita. En este sistema, los indígenas varones debían trabajar para el Estado Inca durante cierto periodo de tiempo. Así, el Estado Inca organizó la construcción de caminos, fortalezas y templos. Una vez que llegaron los españoles, se aprovecharon de la mita y la adaptaron a sus necesidades. Los españoles utilizaron la mita para que grupos de indígenas trabajaran para ellos durante un periodo de tiempo determinado. En ellas, los indígenas eran forzados a trabajar en los campos y en las minas, especialmente para la extracción de plata y oro. Por otro lado, en Ecuador, la encomienda se utilizó para la fabricación de textiles, mientras que en Bolivia se utilizó para la minería de la plata. En Chile, la encomienda fue un poco diferente, pues allí los indígenas vivían en las estancias de los encomenderos. Ellos practicaban la agricultura, fabricaban telas y también trabajaban la minería. En Paraguay, fueron los misioneros jesuitas quienes organizaron pueblos de encomienda. Además, allí también se utilizó la mita, especialmente para las plantaciones de yerba mate. También en Uruguay, los misioneros jesuitas crearon pueblos de encomienda. Y finalmente, en Argentina, las encomiendas se organizaron para la ganadería, la elaboración de tejidos y para las plantaciones de algodón. Además, allí, la encomienda coexistió con otros sistemas de trabajo, como por ejemplo, el peonaje. Por otra parte, tiempo después de la creación de las encomiendas, estas comenzaron a ser criticadas, pues muchos consideraban que los encomenderos abusaban de su poder y explotaban a los indígenas. Una de las críticas más conocidas fue elaborada por el religioso español Fray Bartolomé de las Casas.
Él argumentaba que los indígenas eran súbditos de la corona española. Por lo tanto, no podían ser encomendados, ya que allí se los trataba como si fuesen esclavos. Todas las críticas llevaron a que poco a poco la monarquía española fuera regulando cada vez más la encomienda, hasta que, en el año 1542, el rey de España, Carlos I, elaboró una serie de leyes con las que buscaba acabar con las encomiendas. Pero estas leyes no fueron bien recibidas por los encomenderos, por eso se produjeron grandes conflictos entre los encomenderos y los funcionarios de la monarquía española. Esto provocó que estas leyes no fueran llevadas a la práctica. En algunas zonas de América, las encomiendas sobrevivieron por poco tiempo. Sin embargo, en otras zonas, como por ejemplo en México y Perú, esta institución permaneció hasta el siglo XVIII. Y esta fue la historia de la encomienda en la Hispanoamérica colonial. Sin duda, una institución que fue muy importante para que los españoles pudiesen conquistar y colonizar las tierras americanas. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.